especial. Así es, efectivamente, es Alex, el televidente Diable, como habla Televisión Digital. Desde el día de ayer se anunciaba que se venían estas protestas. En estos momentos, pues ha comenzado con una toma en el portón principal. Le han colocado candado en todos los portones. Roine Enamorado, quien es el vicepresidente, no están ingresando entonces en este momento los pacientes. Y esto, pues, obviamente, ustedes están tomando fuerza y dicen, no, que quieren ustedes realmente una atención de calidad. ¿Qué está pasando con la capacidad que se tenía para la atención de los pacientes en los diferentes turnos? Que no nos cumplieron, Zulia. Ahorita hemos estado un poco saliendo un poco bien porque regresó la gente de vacaciones, pero es de otro grupo. Aquí se firmaron, ustedes fueron testigos de que se firmaron acuerdos y no nos cumplieron. No nos han dado el personal, dicen que no hay contratación, mentira, sí hay contrataciones, lo que pasa es que no quieren, no hay voluntad, esto es de voluntad. Aquí las licenciadas encargadas de enfermería, que son Wendy Almendares y Yamaira, son gente que están en contra de los pacientes, pues, porque hay personal para moverlo, nosotros tenemos los nombres, personal capacitado, no hay necesidad de contratar, aquí solo es de mover, solo es cuestión de voluntad. La maquinaria, ¿cómo se encuentra? Y el tema de la licitación, precisamente. La licitación ha estado parada desde hace muchos años y han estado con puros adendos. No sabemos cuál es el negocio del gobierno, porque el gobierno es quien manda la licitación, que no debería ser. Si nosotros somos prácticamente el Seguro Social, es una empresa privada, si se mantiene con las aportaciones. Hemos estado con la misma empresa, con DIPRO, y esta gente nos dice a nosotros que nos pueden mejorar la calidad de la diálisis. Nos puede, pero el Seguro Social no quiere pagar. Nos están pagando una diálisis básica, una diálisis que nos provoca amputaciones, que nos provoca deformaciones, que nos provoca desgaste en nuestros huesos. A los 10 años nosotros ya somos una persona menos. Yo ahorita, por ejemplo, yo medía 1.76 y ahora mido 1.74. ¿Qué es lo que están respondiendo las autoridades? Y obviamente, pues, este desgaste que ustedes están sufriendo. Se hacen los locos y nos tienen así apartados. La verdad es que nosotros estorbamos aquí en el Seguro Social. Nosotros los pacientes renales estorbamos, los pacientes oncológicos estorbamos, todo lo que es un gasto extra, el Seguro Social es un estorbo para ellos. ¿Ya están cansados ustedes de no recibir respuesta, Ron? Es que estamos cansados de que nos mientan, porque si no tienen voluntad, lo mejor es que digan, no hay contrataciones, no hay nada. Pero de verdad, pero sabemos, nosotros tenemos la información. Nosotros no somos ignorantes, Zuli. Nosotros somos personas pensantes, somos personas que ya no nos dejamos engañar muy fácil. Entonces, lo que no tenemos es voluntad de estas personas. Imagínense que primer y segundo turno no tiene problema, porque gracias a Dios somos que las hacemos temprano. Pero el tercer turno es el que sufre porque no recibe una diálisis completa. ¿Cuánto tiempo van a permanecer aquí? Se había mencionado una toma de carretera, ¿se va a ejecutar? Claro que sí, la vamos a hacer y estamos esperando al doctor Cortés a ver si tiene valor de venir a desmentir lo que nosotros estamos diciendo acá. Así es. Vamos a esperarlo a ver si viene. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que está ocurriendo, compañeros. Sin duda alguna, es una situación desesperante de los pacientes, el que no reciban ellos su tratamiento completo, el que no haya un médico realmente que les pueda brindar atención, sobre todo en el tercer turno, la deficiencia de medicamentos, el cambio de maquinarias, un mejor tratamiento. Realmente que qué terrible. Aquí vemos adolescentes, jovencitas. Voy a finalizar por aquí. ¿Tu nombre, mi amor? Naomi Nestrosa. Naomi, al frente usted de esta protesta. Sí, así es. ¿Usted también quiere su tratamiento, un mejor tratamiento? Sí, estamos aquí exigiendo una mejor calidad de vida en salud porque nos han mentido y ya estamos cansados de tanta injusticia. Así es, muchísimas gracias. Nos quedamos pendientes de esta información porque han anunciado también una toma, lo que es en el bulevar del Norte, en Ambras Trochas. Imágenes de mi compañero Oscar El Bolita Perdomo con ustedes hasta los estudios. Informe especial. Bien, muchas gracias, Zuli. Y vamos a dar lectura a un comunicado que ha enviado la Secretaría de Salud porque realmente es penoso e indignante que estén en estas condiciones los pacientes renales. Sabemos que por muchos años en